Aquí estamos en vivo en MDLatino.tv con la India Paulino por la décima vez. Tiene una victoria, the 10th victory en la IFBB Pro Bikini. Felicidades. Gracias. Estoy muy, muy feliz de estar aquí en Miami porque yo vivo en Fort Lauderdale, tengo mucho tiempo viviendo allá y eso es como mi patio. Y cuando vi que iban a hacer este show en Miami tan cerca, dije, lo tengo que hacer. Y ando detrás de mi 10th Pro Win por mucho tiempo y lo gané aquí en Miami, so estoy muy, muy happy. Muy happy, cierto, muy alegre. Te iba a preguntar, obviamente ganando un Arnold Classic, ganando un Tampa Bay Pro Show, ganando victorias enormes mundialmente, obviamente es muy importante. Pero ¿cómo es diferente, distinto a la victoria en casa, en tu propio vecindario? Es diferente porque no sé cómo es el atmosphere. El ambiente. En Miami es increíble, hay tantos latinos y yo viajo mucho. La semana pasada estaba en Alemania y no es lo mismo tener la gente de Alemania que tener una persona puertorriqueña, colombiana, cubana, dominicana, gritando o que te conozcan o son más amables y es, no sé, como... El cariño latino. Ajá, eso mismo. Y me imagino que fuiste tú muy popular en Alemania. No, sí, a mí me encantan todos mis fans en todo el mundo. Yo no estoy diciendo eso, pero lo que digo es que es... No sé, es como tú dices, diferente cuando entre su gente y mis padres están aquí, so, yeah, lo vieron. Yeah. Y mucha gente que yo conozco porque donde entreno, gente que yo entreno y muchos de mis amigos están aquí, so, lo hizo más especial. Un tremendo ánimo, me imagino. Y cambiaste tu look y tampoco cabello. Yo creo que sí, le gustan a los huesos. Y aparte vemos tus fanáticos aquí, ya, India, sí, excelente. ¿Y tus próximos proyectos ahora? Pittsburgh en 2 semanas, wow. Y después New York Pro. Me lo gané en 2012, so. Pero no tienes que calificar por otra limpia, pero lo haces por celo, ¿verdad? La pasión es celo. Sí, Pittsburgh, el IFBB Pittsburgh y el IFBB New York Pro son unos de los shows más grandes, aparte del Arnold y la Olympia. Y me lo gané los dos en 2012. En 2013 no pude porque tenía un problema en la knee, no sé cómo se dice knee. La rodilla, tenía una lesión en la rodilla. Y no pude competir y ahora estoy ready, hice este solamente en 2 semanas, entonces Pittsburgh en 2 semanas y después New York la semana después. Después de eso, ya, hasta la Olimpia. Hasta la Olimpia, solo 14 victorias ahora, sí. 6 este año solamente, ¿en cuánto? ¿3 meses? Excelente. Ya, yeah. Pero it's fun. Pero deje que algunos envidiosos sufren de la envidia porque la victoria fue clara hoy día con el nombre India Paulino. ¿Dónde los lectores de MD Latina y MD Latino te pueden seguir en las redes sociales? Para los nuevos lectores, la nueva gente que está en el nuevo del deporte de fitness bikini. Okay. Me pueden encontrar en mi website www.loveindiapaulino.com. Yo ahora también estoy entrenando para personas que quieren hacer competencias. Composing, clases de todo eso. So me pueden contactar en training@loveindiapaulino.com. Should I say that in Spanish? No. Okay. Y Instagram, Facebook y todo es India Paulino. Okay. Un último saludo para tu gente. Gracias a todos ustedes que me escriben todos los días, que me enseñan tanto apoyo. Ustedes me motivan a mí para ser mejor todos los días. Gracias a JM Mannion, mi manager, a Jim Mannion, el presidente de la IFBB NPC. Y gracias a BSN, mis sponsors. Y gracias a todos los que me apoyan. Los quiero mucho. Besos. Hasta la próxima, que nunca te des por vencido. Chao.